confianza de los electroalces pop. Desde que se ha estado anunciando y filtrando más información de lo que parece ser la tercera película de Deadpool, pero que al mismo tiempo es su debut dentro del MCU, hemos visto que será todo un caos. ¿Cómo solo el personaje nos puede dar? Y parece que habían estado guardando grandes elementos para esta película y así volarnos la cabeza. Y por eso en este video te traemos cómo no lo vimos venir, porque Deadpool 3 será una reverenda locura. El personaje de Deadpool es uno de los más irreverentes de los cómics de Marvel. No es solo su humor sarcástico ni su manera de romper la cuarta pared, sino que también sus historias suceden de una manera muy alocada y caótica que hace que sus cómics sucedan cosas completamente inesperadas. Este mismo estilo hemos visto que desde que Ryan Reynolds tomó al personaje y que se reunió con un equipo de trabajo que querían traer a la pantalla grande a este tipo de elementos, a los que somos fans de Deadpool nos han dado dos películas con este estilo tan característico. Así que esperando a que llegue su tercera cinta, que ya de por sí sola es importante porque su regreso a la pantalla y su debut dentro de la MCU, también ha estado dando mucho de qué hablar y cada detalle nuevo que hemos escuchado nos confirma que es algo grande. Ya sobra decir que la sola participación de Wolverine, que nuevamente será interpretado por Hugh Jackman, ya era una nota para volarnos la cabeza, pero en realidad es solo una de muchas. Y es que de verdad que muchos insiders han estado hablando de todo esto. Uno de ellos es My Time to Shine Hello, que en Twitter ha estado publicando algunas pistas. En su post publicó algo tan simple como que Deadpool matará al universo de Fox. Y suena descabellado, pero Deadpool podría hacerlo. Metafóricamente, este universo hace algo de ruido en el MCU, sobre todo después de que hemos visto que algunos personajes pueden saltar a esta realidad como ha sucedido con los villanos de Spider-Man en Spider-Man No Way Home, pero ya eliminar por completo el universo suena muy drástico. Esto incluiría personajes como los Cuatro Fantásticos y las dos generaciones de X-Men con las que Fox hizo películas, y parece que Deadpool llegará como maestro del caos. La idea de que este mercenario elimine el universo hará que esto sea muy meta. Y es que este mismo insider define este momento como que Deadpool será el nuevo Wanda, que con su poderosa magia del caos vimos cómo destruyó por completo a otra realidad cuando estaba buscando a América Chávez en el multiverso de la locura, así que algo similar al estilo Deadpool e igualmente caótico podría suceder. Después de todo, no podemos olvidar que es el mismo Deadpool quien tiene una historia que se llama Deadpool elimina todo el universo de Marvel, donde Deadpool pues hace todo eso y salta de realidad al final para eliminar a los escritores del mismísimo cómic. Algo muy meta, nada más que en el MCU ya no puede hacerlo porque la misma Jennifer Walters ya le ganó. Y es que si lo pensamos, esto ayudaría a que quedaran las cosas mucho más claras con los multiversos, pero al mismo tiempo no podemos olvidar que a veces hay más chismecito de por medio. Porque recordemos que Kevin Feige no le gusta nada lo que hizo Simon Kinberg en Fox antes. Así que uno nunca sabe si hay más drama en estas decisiones. Pero si esperamos que elimine a todo este universo, se tendría que dar más contexto de lo que está pasando o de que este universo se está destruyendo. Por eso hace mucho sentido otra noticia que está circulando. Y es que hay fuertes rumores de que el equipo de los Cuatro Fantásticos será parte de esta cinta. Y sí, estamos hablando del equipo que tenía Chris Evans como la Antorcha Humana. Estos rumores fueron compartidos por Daniel RPK con sus Patreons, y se habla del equipo formado por Joan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans y Michael Chiklis. Apenas parece que es un rumor y el mismo Daniel RPK dice que no puede confirmar mucho de esto, pero esta idea coincide con lo mismo que mencionó My Time to Shine Hello de la destrucción del universo de Fox. La verdad es que la idea de ver de regreso a Chris Evans en la pantalla grande es otro papel que no es el que conocemos como Steve Rogers, pero aún así sería increíble. Además de la confusión y dinámica que se puede generar alrededor de esto, es una idea bastante divertida. Este momento de Deadpool interactuando con los personajes de Fox podría ser el preámbulo para que después Wolverine decida acompañarlo en esta aventura, que incluirá de algún modo el salto de otras realidades, y no solo porque es evidente que tienen que llegar a la realidad 616 de Marvel, sino porque se ha revelado que esta película también tendrá una conexión con Mobius en Mobius y la Tamarine's Authority. El personaje de Mobius fue fundamental en la primera temporada de Loki, y tiene una importante conexión con esta organización que es la TVA, así que si son parte de la cinta de Deadpool es porque la historia necesitará conectarse con esta parte de Marvel, y es que sabemos bien que Deadpool 3 se encuentra actualmente en las primeras etapas de desarrollo, así que seguramente estos rumores y filtraciones con toda esta información de este proyecto son muchas de las ideas del trabajo de preproducción, aunque es fácil ver cómo Mobius en Mobius podría ayudarlos a lidiar con todos estos saltos de dimensión.
y también las consecuencias de la destrucción de esta realidad de Fox. Si bien aún no se ha hecho nada oficial, se dice que Wilson tendrá un papel importante en la película de Ryan Reynolds, solo que es importante recordar que la película de Deadpool se tiene planeada para un estreno en noviembre del 2024, por lo que tendremos primero información de Mobius en la segunda temporada de Loki y de qué ha estado haciendo todo este tiempo antes de su llegada a Deadpool 3. Y teniendo en cuenta que el multiverso ya estará en juego con Wolverine y Deadpool, no sorprende que Mobius también pueda encontrar su camino en la historia con la línea sagrada temporal, ahora ramificándose y ayudando a estos dos antihéroes a que no destruyan juntos todo el multiverso. Si lo pensamos, este salto de Deadpool al MCU parece mucho más meta de lo que nos hubiéramos imaginado, pero todo esto se vuelve aún más intenso y caótico cuando descubrimos los rumores de quién podría ser el villano de esta cinta. Y es que nos han compartido algunos detalles de quién podría ser este villano, porque se ha filtrado la búsqueda del cast y lo describen como un papel femenino entre 30, 40 y 50 años. Según los informes, esta adversaria femenina es una protagonista que es una enemiga de Deadpool y Wolverine. Esta información viene tal cual de las publicaciones de casting, pero no necesariamente es confirmado por Marvel, pero con base a esta descripción, por supuesto que comienzan los rumores de quién se trata. Y así es como Murphy llega con una posible respuesta a esta gran incógnita, y es que asegura que podría tratarse de Danger. Este personaje que, para quien no lo sepa, es básicamente el salón de entrenamiento de los X-Men. Esta inteligencia robótica que puede modificar el entorno de este salón para entrenar a estos mutantes. Lo hemos visto en las películas al ponerles obstáculos y enemigos para luchar mientras entrenan. Pero no habíamos visto hasta ahora su versión femenina y no hemos visto más allá que solo sea el panel de control de un salón, cosa que en los cómics sí llega a tener una versión tipo androide. Y es que había una pista súper grande y que muchos no vimos venir en el video donde Ryan Reynolds está dándonos a conocer que participará con Wolverine. Y es que en este video nos dejamos llevar por la emoción del regreso de los dos a la pantalla, pero hay un momento donde se puede ver a Ryan Reynolds sentado en el baño leyendo un cómic. Y claro, este debe de ser una gran pista porque Marvel no agarra cualquier cómic y que aparezca en la pantalla solo puede ser porque tiene un significado más grande o por lo menos ser un easter egg divertido. Y en este caso, la historia que está leyendo el actor es una donde participan Deadpool y Wolverine luchando juntos, como ahora lo harán para esta tercera película del mercenario, y si no era obvio la referencia, el villano al que se enfrentan en dicho cómic es Danger. Danger es un enemigo letal para los X-Men. Ella, al ser la encarnación física de la sala del entrenamiento, conocida como la sala del peligro, básicamente conoce todos los movimientos, debilidades y estrategias de cada uno de los miembros del equipo. Es una inteligencia artificial que ya puede replicar todo lo que los X-Men hacen y hasta puede crear versiones robóticas de los mismos X-Men que van a luchar exactamente igual que ellos. Danger como villana, que aún no está confirmada, podría ser este enemigo perfecto que se salga de control en la realidad de Fox y que ni Deadpool ni Wolverine puedan detenerla. Podrían llevar la historia a un estilo de Rick y Morty que cuando la realidad ya está muy caótica y no hay manera de ponerle freno, los personajes la dejan y van en búsqueda de otra realidad. Es una buena suposición de que esto podría ser la razón del caos en la realidad de Fox y la razón por la que Deadpool tiene que dejarla. Con estos elementos de poder comenzar la película viendo un poco de cómo son las cosas en esta realidad, con el regreso de los Cuatro Fantásticos y aún no sabemos si algún otro personaje de los X-Men, algo debe de ocasionar que las cosas se descontrolen y que Deadpool y Wolverine tengan que huir de ahí, y encontrarán seguramente gracias a Mobius la manera de salir de esta realidad a otra. Tal vez la misión de Mobius era encontrarse con estos dos personajes. Pero con todos estos elementos, solo podemos pensar que ambos personajes tendrán un gran viaje visitando otras franquicias de personajes de Fox que no necesariamente participaron con Wolverine o con Deadpool anteriormente. La posibilidad del caos con estos personajes no tiene límites. Y ahora, una cosa es visitar a estos personajes y otra muy diferente es la posibilidad de que junto con ellos salten a la realidad 616. Aún no ha quedado establecida la manera en que la presencia de los mutantes estará en el MCU, pero Wolverine es eso, un mutante, y su origen no tendría sentido cambiarlo, porque eso es lo que es. Así que dentro de los planes de Marvel está que junto con Deadpool, que también es un mutante, solo que siempre olvidamos decirlo, pues estaría por fin la idea del gen mutante instalándose de manera canónica en el MCU.
Esta información con el último rumor que se relaciona es uno de los que ya habíamos escuchado antes, donde nos revelaban que la intención de Marvel es despedirse de los viejos personajes de X-Men para poder dar camino a la llegada de los nuevos. Así que una película tan caótica como Deadpool, pero que al mismo tiempo no está sujeta a una explicación tan exacta de las cosas, podría darnos esta despedida de los personajes de Fox, incluyendo a las otras versiones de los Cuatro Fantásticos antes de ver a las nuevas versiones del MCU. Aún hay mucho que revelar de esta cinta y estaremos esperando más noticias. Pero de igual manera, si te interesa conocer la filtración de la historia de Ant-Man and the Wasp Quantumania, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver La Venganza de los Electoals Pop. So say we all.